Cuéntenos, por favor. El caso de mi esposo, él viene padeciendo 12 años con cirrosis hepática. Y pues llegamos al hospital y nos dijeron que su hígado funcionaba únicamente un 40%. Traía problemas de retención de líquido, muy hinchado, su estómago muy crecido. Yo más antes, yo ya había visto esto de las cápsulas por internet. Y le decía yo a él, solamente esto te va a ayudar. Sí, porque es a nivel células, te va a ayudar. Y me decía él, ya no gastes. Ya déjalo ahí. Ya viví lo que iba a vivir. Pero estando ahí en el ISSSTE, en el hospital, nos dijeron, de aquí al viernes, le vamos a sacar el líquido. Tiene líquido en los pulmones. Pero se juega algo feo. Si se lo quitamos, corre peligro. Si no se lo quitamos, de igual manera. Entonces yo decía, ¿dónde las encuentro? Yo tenía miedo a pedirlas, ¿sí? Pero cuando te sientes que te estás ahogando, gritas, ¿verdad? Y yo lo publiqué. ¿Quién conoce este producto? Pues fíjense que ya en Tuxtla Gutiérrez me contesta una persona de Tonalá y me dice, yo lo conozco, pero no tengo. Y ya era lunes y el viernes le iban a hacer eso a mi esposo. Y desde ahí el viernes, ese día, se termina todo esto. Y después me dicen, no se preocupen, hay una persona que tiene 4 cápsulas. No importa, decía yo, 4 cápsulas. Y pues, es Dios que movió a esa persona. Me dice, vengo de San Cristóbal. Pero yo llego a Tuxtla a las 11 de la noche. Usted háblame, y así es como empecé con las 4 causas. Pero él me prometió que al siguiente día me llevaba 2. 4 cápsulas, no le hicieron nada. Yo paré a mi esposo, lo amarré su estómago porque no hacía pipí ni popó ni nada. Entonces, faltaban 2 cápsulas pendientes que me iban a llevar. Y yo decía, las 6 cápsulas, si esto no funciona, ahí termina todo, ¿eh? Porque ya me iban a picar. Y entonces, al siguiente día me dice, estoy aquí afuera, fuera del hospital, traigo las 2 cápsulas. Otra vez de noche. Yo salí corriendo, le digo a mi esposo, quédate, porque yo nada más y mi hija andábamos 2. Y no lo podíamos dejar solo, porque él tenía problemas de, no podía respirar como oxígeno, y en cualquier ratito podía tronar por su corazón. Y entonces me bajé corriendo y sí, 2 cápsulas. Y le digo, tómatelas de una vez. Y me quedé yo sin nada. Y era lo último. Era miércoles, el miércoles en la noche, ¿qué creen? Se destapó de todo. Decía mi mamá, mi papá, cada vez que se pipí llena el botecito. Y llegando voy a vaciarlo y me grita por otra vez. Bueno, el jueves, cuando yo llegué, le bailaba la vaca. Fueron 6 cápsulas. Así es que no se desesperen cuando llevan las primeras 2. Y después 2, me decía aquí la hermana Lupita. Mi hermana dice que ni frío ni caliente, ya lleva 4. Le digo, espere 2 más porque a las 6 funciona. Gracias a Dios a él le he dado de 2 a 2. Él no se podía parar. Le pusieron oxígeno en mi casa, tiene hasta 2 oxígenos. Porque dice el doctor, después del jueves, que ya lo vieron vacío, el viernes le dan de alta. Pero wow. No muy seguro los médicos, dice, en su casa ya tiene el oxígeno, váyase, dele el medicamento que él lleva, dele su dieta que tiene, y pues